Estamos en un mundo que avanza muy rápido. La tecnología nos permite experiencias antes impensables. Pero, irónicamente, las distancias sociales son cada vez más grandes. En el planeta, cerca de 100.000 personas mueren diariamente de hambre. 30.000 de ellos son niños y niñas. La pobreza se ha convertido en la causa de un sinnúmero de enfermedades y problemas fácilmente prevenibles. En nuestro país, a 2008, el 46% de la población, cerca de 20 millones de personas, vive en condición de pobreza. Y el 17.8% vive en indigencia o en extrema pobreza. Por eso, bajo el legado y ejemplo de San Juan de Dios, con los hermanos hospitalarios a la cabeza, nos hemos reunido los amigos de San Juan de Dios, con el fin de realizar acciones concretas que contribuyan a disminuir los sufrimientos de los más necesitados. Para nosotros no es un tema nuevo, porque gracias a la generosidad de muchas empresas y personas, hemos avanzado en esta dura pero hermosa tarea. En 1999 llegamos a la Ciudadela Sucre, comuna cuarta del municipio de Soacha. Aquí habitan cerca de 70.000 personas, en su gran mayoría inmigrantes de diferentes regiones, desplazados por el conflicto interno que por 5 décadas ha afrontado nuestro país. Llegaron 3 señores a la casa que los tenemos, o sea, cuando ellos llegaron nosotros no estábamos. Después nos mandaron carta que nos dan 24 horas para que se ocupáramos. Yo paré 8 días ahí en la casa, a los 8 días ya la gente me dijeron, no, que váyase por lo que usted sabe, que acá ellos no perdonan. Ellos es que si voy a matar a alguien, lo matan. Las familias arriban con múltiples necesidades, pero sin ninguna herramienta para solventarlas. El 56% son mujeres cabeza de familia, y el 30% de la población son niños, niñas y adolescentes. Tan solo el 10% completa la educación primaria y el 4% cuenta con algún grado de educación secundaria. Tengo 2 hijos, trabajo en la semana 2 días, pues nos hacemos alcanzar la plata. Mi sueño es acabar de estudiar, conseguir un buen trabajo para sacar a mis hijos adelante. La cobertura en salud del sector es casi nula, existiendo un puesto de salud estatal de primer nivel a más de media hora. Así que el centro San Benito Meni muy pronto se quedó corto, por lo que rápidamente iniciamos la construcción de un centro de mayor capacidad, con un costo aproximado de 2.000 millones de pesos. Lo que parecía una utopía pronto ha ido tomando forma. De esta forma podremos ampliar más de 5 veces la cobertura, ofreciendo servicios de medicina general, enfermería, vacunación, terapia respiratoria, trabajo social, psicología, odontología, entre otros. Hemos entendido que el tema no es solo médico y que el trabajo comunitario y la construcción de redes sociales es indispensable para avanzar hacia una mejor calidad de vida y de bienestar para estos hermanos nuestros. Tenemos en ejecución 16 proyectos comunitarios, entre los que se cuentan programas para la población infantil como Ludoteca para Niños, Programa AIEPI Comunitario, Sala de Prevención de Enfermedad Respiratoria, Programa para Prevención y Detección Temprana de Maltrato Infantil y Violencia Intrafamiliar, Programa Semillas de Grandeza para la población del adulto mayor y Pastoral Social que permite apoyo y guía espiritual. Estos programas benefician igualmente a 15.000 personas que viven en el suroriente bogotano, donde está ubicado el Centro Psicosocial San Juan Grande, que funciona en el barrio La Gran Colombia desde 1998 y es un punto de apoyo y esperanza para los habitantes del sector. Estamos prendiendo de allá, pues ahí puede uno aspirar de tener un negocito. Hace 10 años iniciamos el comedor comunitario que hoy sirve a los niños 3.500 almuerzos al mes y contamos además con el programa de recuperación nutricional, este en convenio con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que ofrece suplemento nutricional
a los niños que presentan graves índices de desnutrición. Mediante el programa denominado Plan Padrino, subsidiamos la educación, uniformes y útiles escolares en su totalidad, garantizándoles el derecho a la educación. Yo he recibido apoyo de matrícula, pensión, uniforme, útiles, moralmente. Ante el hacinamiento que afrontan el 70% de las familias y la mala calidad de las viviendas, hemos diseñado un programa de mejora y reposición de vivienda. Pues en nuestra vivienda primero era en madera, eran tablitas, el piso era en tierra, teníamos harta humedad. Mis hijos estuvieron varios enfermitos por la humedad y gracias a Dios llegó aquí un centro de salud San Benito Meni y ellos me apoyaron mucho. Nosotros queremos un buen futuro en adelante para nuestros hijos. Contamos con el Instituto San Juan de Dios y 3 escuelas de enfermería, donde formamos los líderes del futuro por competencia y con los valores de la hospitalidad. Así garantizamos que esta misión no desaparezca. Pero aún nos falta mucho y necesitamos del apoyo de todos aquellos con quienes la vida ha sido más generosa. Necesitamos concluir la construcción del Centro Social San Benito Meni, ampliar la cobertura en Plan Padrino, pues la educación es la base del desarrollo y las oportunidades. No queremos más niños que cambien el lápiz por la cajita de frunas o por el limpiador de parabrisas. Nos urge aumentar las raciones alimentarias de nuestros comedores y así llevar esperanza a quienes no tienen nada. Todas las casas de la Orden Hospitalaria en Colombia adelantan programas sociales que, con el respaldo de la Curia Provincial, benefician a los más vulnerables en sus comunidades. En el 2010 pretendemos asistir a 75 adultos mayores en un nuevo programa que se adelantará en la Clínica San Juan de Dios en Chía. Quiero que hagan más comida. Quiero que mi mamá tenga más salud. Yo quiero jugar en el parque. Yo quiero estudiar. Con su apoyo lo lograremos. Todos podemos hacer algo por los demás. Une tu mano a esta red de amigos. Porque San Juan de Dios ya puso su firma. Tú también pon la firma por la generosidad.